vivir en democracia, con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Identidad, trabajo, dignidad. En una ciudad de antinomias, de ajustes y desajustes, donde conviven corruptos con honestos y decentes con inmorales, Gonzalo Romero es un hombre que no tiene nada por perder. Perdóname, viejo, por lo que hice y por lo que voy a hacer. Vos no pudiste elegir, pero yo sí. No sé cómo ganarle al destino, viejo. Ya en el camino sin retorno, un hecho casual cambiará su rumbo y encontrará un motivo para seguir viviendo. Matar al presidente. Acá hay prisiones políticas, seguro. Usted es muy violento, doctor. No sé en qué estás metido como para que me hagan algo como esto. ¡Vamos, Camil, mi amor! ¿Puedo hacerle el llamado al que tengo derecho? Es como si me estuvieras ocultando algo. Te conozco, Gonzalo. En tiempos como estos, no son comunes hechos así. ¿Dónde estuviste anoche? Digo, tenés una coartada. Pensá, Gonzalo, mil veces antes de hacer una cagada como esa. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. Yo no estoy enterado de nada. Trate de recordar perfectamente qué pasó aquella noche. ¿Estás al tanto de lo que me está planteando, señor oficial? Por favor, les pido un minuto de silencio. Ya va a ver que todo se paga en esta vida. ¿Por qué mejor no me preguntas cómo hice para sobrevivir?